Hola gente, hace un par de semanas se estrenó la última película del estudio en el que trabajo, de Skydance Animation, LAK. Y bueno, como buen coleccionista me he hecho con las cuatro figuritas que han sacado de algunos de los personajes de la película. Y hoy vamos a ver qué tal están. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Toribio's House. Bueno, como ya comenté en otro vídeo, Skydance Animation es el nuevo estudio de animación de John Lasseter. Supongo que la gente que le gustan las películas de animación conocerá Toy Story, Cars, Bichos, etcétera, etcétera. Muchas películas de Pixar. Pues bueno, John Lasseter fue la cabeza pensante de muchos de estos éxitos de Pixar. De hecho, creo que tiene un Oscar por Toy Story. Y bueno, y tiene otro por un corto, por el corto por Tinto, y creo que tiene otro Oscar. Pero bueno, independientemente de eso, Skydance Animation es el nuevo estudio de John Lasseter. Y es donde estamos haciendo ahora cositas muy guapas. Hace unos meses os enseñé unas figuritas que sacaron del corto de Blast, que fue nuestro primer cortometraje. Y bueno, ahora traigo estas figuritas de LAK, que es nuestra primera película, el primer largometraje que sale de Skydance Animation. La verdad es que se están haciendo cosas muy guapas. Estaros atentos a Skydance Animation porque va a sacar películas muy, muy chulas. Bueno, como digo, LAK es una película que ahora mismo se puede ver en streaming solamente en Apple TV. Ya sé que Apple TV no se ha extendido mucho en España. En Estados Unidos creo que tiene casi 35 o 40 millones de suscriptores. En España no sé cuántos tendrá. Pero bueno, yo recomiendo, tiene bastantes series bastante chulas. No solo LAK, que recomiendo simplemente suscribiros para ver nuestra película. No solo LAK, sino que tiene bastantes series chulas. Y en el futuro va a tener más películas de Skydance Animation que tienen muy, muy buena pinta. Bueno, para no spoilear mucho, solamente decir que LAK es una película que ya digo, está dirigida por Peggy Holmes. Y es en la que esta chica Sam, que vive en una casa de acogida, una foster home de estas típicas americanas, pues no ha tenido mucha suerte en su vida. Por avatares del destino conoce a Bob, que trabaja, por decirlo así, en un plan interdimensional donde se reparte la buena suerte y la mala suerte. Y bueno, y ahí empiezan los avatares un poco de esta locura de película. Y bueno, ya os digo, hoy vamos a ver estas cuatro figuritas. En mi caso, como coleccionista de figuras y como después de haber visto la película, es cierto que Sam y Bob son fundamentales, es cierto que Jeff también es fundamental. Este cerdito que me ha venido a la caja un poquito perjudicada, vale. Pero bueno, echo de menos bastante los Leprechauns, echo de menos a Babe, que es el dragón. Bueno, os he dicho cosas de la película. No sé si son spoilers. Pero bueno, echo de menos sobre todo los Leprechauns. Los conejitos también podrían haber sacado figura. Ya sabéis que a mí las cajitas me dan un poco igual, pero bueno, esto no es un Funko Pop. Es cierto que los personajes están bastante estilizados. Y bueno, la caja, aquí la estáis viendo, por ejemplo, esta es la caja de Sam. Tiki tiki tiki, tiki tiki tiki, pone Sam Bar, no tiene nada especial. Tiene ahí el dibujo sobreimpreso. Aquí también está la caja de Bob. Piki piki piki, tiki piki piki, pum. Aquí está el cerdito de la suerte, la Kid Pig, que bueno, es la que digo, está aquí un poco perjudicada, pero bueno, no tiene nada del otro mundo, no son cajas que fueran coleccionables, porque realmente tiene aquí esta pestañita en la caja que hace que tengas que sacar la figura. Ya sabéis que yo soy de sacar las figuras, pero bueno. Y aquí tenemos a Jeff, el unicornio. Piki, piki, piki. A ver, sí, tiki, tiki. Ahí se ve a Jeff, un poco el diseño. Tan, tatín, totón. Bueno, estos son los cuatro personajes y os digo, voy a abrirlos. Bueno, ya he visto que ha sido un poco infierno sacar las figuras, porque es cierto que tienen un blister de seguridad para que no se rompan. No todos los juguetes, no todas las figuras están pensadas para que se guarde la caja o para que se coleccione dentro de la caja. Ya os digo, esta tiene aquí esta peanita que hace esto, que hace que no se vean los piecillos y tal. Bueno, la verdad es que es una caja que yo creo que es para tirar. No se care con ellas. A lo mejor sea la basura, a lo mejor no. Yo soy muy maniático con el tema de las cajas, me gusta no romperlas. Pero bueno, es cierto que gana bastante seguridad lo que son las figuras que venían dentro. No he dicho que estos de Toikido y están manufacturadas, pues me parece, por The Thin Way, que es la empresa que las hace. Thin Way, Thin Toy. Bueno, la verdad es que la calidad de las figuras es buenísima, buenísima. Voy a empezar, yo que sé, con el personaje principal, con Sam.
Fijaos, es bastante funkil. Bueno, bastante funkil. La verdad es que me gustan más este tipo de figuras que las figuras Funko. Más que nada porque son personajes estilizados, representan bastante bien a los personajes de la película. Uy, qué interesante. Es que tiene una peana. Tiene peana y tiene además un patito aquí para que no se caiga hacia atrás. Porque es bastante alta. Fijaos, es bastante alta el personaje. Ya digo, a mí este estilo de figuras, como las que hicieron también de Blast, me gustan bastante más. Se parecen mucho más a los personajes. Fijaos que aquí sale Sam con la monedita en la mano. Muy graciosa. Ahí está. Con su Lucky Toy. Que tiene un, se ve el trebolillo que tiene la figura ahí. Se ve el trebolillo. Y bueno, esta es Sam. Ya os digo. Muy chula. Muy chula, la verdad que está muy bien. La figura, ya os digo, calidad muy buena. Calidad, nada que decir de la calidad de las figuras. Aquí está el gato Bob con su computadora, con su ordenador, con su portátil, con el que accede al mundo de la buena suerte y la mala suerte. Piki piki, muy bonito, ya lo veis. Dadse cuenta que no en todos los países los gatos negros dan mala suerte. Cierto que en España el gato negro es sinónimo de mala suerte, pero en otros países pues no es mala suerte. La verdad es que me gustan bastante las figuras, están chulísimas. Fijaos, qué bonito. Bob. Aquí tenemos a un cerdito de la suerte. Los veréis en la película que están por ahí dando vueltas por todos lados. Muy chulo. Fijaos, ya digo, la calidad de las figuras, muy buena, muy bien pintado, perfecto. Está muy bien, fijaos, muy bonito. La verdad es que el control de calidad bueno, la verdad es que me gustan mucho estas figuras. No porque sean de una película en la que yo he trabajado, sino porque es que realmente están bien hechas, ¿sí? Están muy bien hechas. Me gusta mucho este tipo de figuras, ya os digo, bastante más que las Funko. Yo hubiera hecho otros personajes también, me faltan los conejitos, los de Pechan. La verdad es que he hecho de menos bastantes personajes. No sé si en algún momento decidirán hacer una segunda tirada con otros personajes. Yo los he hecho de menos. Pero bueno, aquí tenemos a Jeff el unicornio. Es que está guapísimo, con la pancita. Muy bonito. Chulísimo. Muy guapo esta figura. Ya os digo, la calidad muy buena, el pintado muy bueno. La verdad es que la calidad de estas figuras, muy chula, ¿eh? Muy buena. Me encanta. La verdad es que me encantan. Me encantan estas figuras. Tiki, 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 pom. Es una pena que solo hayan sacado 4. Pero bueno, son las que hay de momento. Entonces, bueno, como siempre, yo me quedo ahí y espero que algún día saquen otras 4. Lo que está claro es que hubo un rumor de que iban a salir Funko Pops de estas figuras. Precisamente de estos 4 personajes. Por lo tanto, eso que era un rumor de que iban a salir Funko Pop, yo creo que era básicamente un error, que un malentendido, porque las que salieron han sido estas. Yo no sé si esto luego se transformará en Funko Pop, no lo creo. La verdad es que me gustan bastante más este tipo de figuras más estilizadas que los Funko Pops. Yo colecciono Funko Pop, ya veis, tengo 100, 200, 300, 500, 600. Pero realmente, si puedo encontrar una alternativa, ya sea unas Mini Epics, unas Mini Co o cualquier figurita estilizada, las Q-Fig, prefiero pillar esas figuras que los Funko Pop. No siempre tienes esa oportunidad y te pillas Funko Pop porque no hay otra alternativa. Pero siempre que exista esta oportunidad, yo voy a seguir pillando figuras estilizadas y tal. Hoy no iba de monstruitos el vídeo, como veis. Hoy iba de figuritas un poco diferentes. Yo espero que os hayan gustado estas figuras. A mí me gustan porque ya os digo, es una chulada ver plasmados personajes que nos quedas visto durante años en una película con los estás trabajando y al final los ves plasmados en monigote. Alucino, me mola, me encanta el merchandising, ya lo sabes. Creo que ha salido un peluche también del gato, pero yo no soy de peluches, por lo tanto no me lo voy a pillar. Y nada más por mi parte, si os gustan las figuras, dejadme en los comentarios. Si no os gustan las figuras, dejadme en los comentarios también. Decidme si habéis visto la película, qué os parece. Yo la recomiendo totalmente para que la veáis con vuestros hijos. Es una película que está chulísima. Está muy entretenida, porque es una película que está entretenida para ver en familia. Y ya digo, nada más, si os gusta el contenido, suscribiros al canal. Si no os gusta, suscribiros también. Dadle like, bla 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 bla. Y nos vemos en un próximo vídeo, en un próximo unboxing o lo que se me ocurra. Hasta luego, chao, adiós. Adiós. Bueno, y si algunos os preguntáis qué tiene esta cajita que pone aquí LAC, tiene algo importante, tiene algo muy importante, pone LAC. Y bueno, si la abres,
pone: todo lo que necesitas es un golpe de suerte. Skylands. Pues aquí está esto, de una cajita especial. ¡Pum! Es la cajita verde. Tiene ahí como algo, una señal de algo. Que no se puede abrir. Es el típico rompecabezas de estos que bueno, decía que necesitas un golpe de suerte para abrirlo. Y bueno, pues es un regalito que nos hizo la empresa en su momento, esta cajita de la suerte, y tiene algo dentro. Y bueno, si todo lo que necesitas es un golpe de suerte, yo soy muy gafo, yo no tengo mucha suerte, pero le voy a dar un golpe a la caja igual. Se ha abierto. ¿Y dentro qué había? ¡Oh! Un lucky coin. Qué bonito. Aquí está la monedita de la suerte. Tiki, 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 tiki. ¿Qué tal, Diego? Bueno, esto es un regalo especial que nos hizo la empresa, lo que hemos trabajado un poco en el proyecto. Un detalle. No hace gracia que vengan estos rompecabezas, porque es cierto que necesitas un golpe de suerte para abrir esta cajita. Ya veréis que yo lo he hecho a la primera. Y tiene algo dentro. Y bueno, si todo lo que necesitas es un golpe de suerte, yo soy muy gafo, yo no tengo mucha suerte, pero le voy a dar un golpe a la caja igual. Ni a leches la abro. Pero bueno, pone que hay que dar un golpe. Ábrete. Ábrete. Ábrete de una vez. No se abre. Hola. Ábrete. Abierto. ¿Y dentro qué había? Aquí está la monedita de la suerte. Tiki, 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 tiki. Bueno, como veis, yo lo he hecho a la primera, pero bueno, aquí hay que tener un poquito de suerte para hacer esto, para sacar la monedita de aquí. Y bueno, un detallito más que quería enseñaros antes de terminar el vídeo. ¡Ay! ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Adiós!